sé, porque espero que vengan partidos importantes, pero bueno, a nivel de sensaciones, pues está claro que después de 5 años en Valladolid, reencontrarme con gente, con el estadio, con la ciudad, pues será bonito, pero bueno. Me queda estar de todo eso, pensar que son 3 puntos muy importantes para nosotros y está pasando un equipo muy sólido, ¿no? Pienso que defensivamente es un equipo que está muy bien trabajado, sobre todo en casa le concede muy pocas ocasiones de gol. Sí que es cierto que en el apartado ofensivo pues le está costando generar, le está costando cerrar los partidos, le han empatado varios partidos que ha ido ganando, pero en casa ha encajado pocos goles y ha ganado un par de partidos por la mínima, y ya te digo que es un rival difícil de batir y muy bien colocado. Bueno, no lo sé, pero está claro que es un claro candidato al ascenso, ¿no? Por presupuesto, por historia, por equipo, está obligado a ascender, ¿no? Entonces supongo que ellos no están contentos con la situación que tienen actualmente. Pero bueno, también es cierto que tienen muchos jugadores nuevos, que es un entrenador nuevo y sabemos que eso siempre cuesta hacer equipo. Pero ya te digo que ellos tienen necesidad, tienen que estar arriba por obligación y bueno, esperamos aprovecharnos de esa. Claro, mejor que si llevaran 21-21 y estuvieran con la confianza al 100%, ¿no? Es un equipo que en casa es muy difícil de batir, es un equipo que tiene jugadores de muchísima calidad, pero si les pides un momento de duda, pues bueno, nosotros también tenemos nuestra calidad, tenemos nuestras razas, nuestras opciones y vamos a ir a intentar sacar los 3 puntos como hacemos en cada campo y intentar mostrar nuestra mejor versión.